Era Vanessa Reika. But God is good. Pero Dios es bueno. And I'm here right now. So. Y estoy aquí hoy. And I just wanted to start off by saying God is so faithful. Y quiero empezar diciéndoles que Dios es fiel. He has done so much in my life that truly I can't thank him enough. Él ha hecho tanto en mi vida que realmente no puedo pensar en él lo suficiente. And I want you to keep this in your mind as you hear the preaching of today. Y quiero que tengan esto presente mientras escuchan la prédica que Dios nos ha traído hoy. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. God listens to your heart. Dios escucha tu corazón. And God answers the petitions of your heart. Y Dios responde las peticiones de tu corazón. Amen. Amen. I'm going to repeat it one more time. Quiero que lo repitan conmigo. God knows your heart. Dios conoce nuestro corazón. God listens to your heart. Dios escucha nuestro corazón. And he answers the petition of your heart. Y Dios responde las peticiones de tu corazón. I also want to tell you guys that I love you so much. También quiero decirles que los amo. I can humbly say that if it wasn't for you guys, I wouldn't be here. Puedo decir con un corazón humilde que si no fuera por todos ustedes, yo no estaría aquí. You guys see me start from the bottom, and I'm up here. Ustedes me han visto empezar desde abajo y ahora estoy aquí. So I love you, church. Así que los amo, iglesia. Okay. I'm like emotional today. Okay. So I just wanted to ask you guys if we can pray really fast. So les quiero pedir si podemos orar rápidamente por mí. You can or you don't have to stand, it doesn't matter. Just extend your hand towards me. No tienen que pararse si no quieren, solo extiendan su mano hacia mí. And let's just ask God to open up the atmosphere. Y vamos a pedirle a Dios que abra la atmósfera de esta noche. To give us a heart to listen. Que nos dé un corazón para escuchar. So Holy Spirit, we come before you. Espíritu Santo, venimos delante de ti. Humbly thanking you for this moment. Humildemente te damos gracias por este momento. That you brought us here for this moment in time, God. Por traernos hasta este lugar en este momento, en este tiempo. God, only you know what goes on in our hearts. Dios, solo tú sabes lo que pasa por nuestro corazón. Only you understand why you would have brought us here in this moment. Solo tú entiendes por qué estamos aquí en este momento. But Jesus, we're here. Pero Jesús, aquí estamos. And we give you our hearts. Y te damos nuestro corazón. We give you our minds, our body, our spirit. Te damos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. And we ask for you to move as you wish, Holy Spirit. Y te pedimos que te muevas como tú deseas, Espíritu Santo. Amen. Amen. Woo! Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Sorry, I'm excited. Lo siento, estoy un poquito emocionada. All right, so I'm pretty sure we all know that testimonies are meant to be shared. Estoy segura que todos sabemos que los testimonios están hechos para compartirlos. To encourage and to stir faith into others. Para levantarnos y para ayudarnos a ser fieles. Para con Dios. That's why I chose this topic. Por eso es que he escogido hablar de esto esta noche. Because it hits home. Porque llega hasta mi corazón. You see, I had no idea what life meant until the day I came to Christ. Yo no sabía lo que significaba vivir hasta el momento en que llegué a Jesús. I'm 100% convinced that until the day I gave myself to Christ, I was just getting by. Estoy 100% segura que hasta el día que le di mi vida a Jesús, estaba simplemente sobreviviendo. My mind was already like a mechanism, like you're just gonna get through it. It's life. Mi mente ya estaba mecanizada, simplemente sobrevivir. Until I came to Jesus.
hasta el momento que llegué y conocí a Jesús. See, this earth that we live on, esta tierra en la que vivimos, it's us for, it's like a waiting room. Es como una sala de espera. Until we reach eternity. Hasta que lleguemos a la eternidad. It's not a place for us to stay forever. No es un lugar en el que vamos a estar por siempre. It's a long waiting room. Es una larga cuarto de espera. Where we learn how to feel. En donde nos enseñan cómo sentir. We learn how to think. Aprendemos a pensar. We learn how to love. Aprendemos a amar. Unfortunately. Y desafortunadamente. We learn how to hate. Aprendemos a odiar. It's a place where we train our flesh to get through this thing called life. Es un lugar en donde aprendemos a decirle a nuestra carne cómo vivir aquello que llamamos vida. And as Papa Ruben says, which I miss you a lot. Y como nuestro padre espiritual, a quien extraño muchísimo. It's where we fight the good fight. Nos dice que es donde peleamos la buena batalla. And I wanted to emphasize when we say we fight the good fight. Y quiero enfatizar en esta parte donde hablo de pelear la buena batalla. Because we can all fight a fight. Porque todos podemos pelear una pelea. But there's a difference between the fight and the good fight. Pero es una, hay una diferencia entre pelear una pelea y pelear una buena pelea. And you're probably wondering, why would that be considered good? It's a fight. Y por, ustedes pueden estar pensando, ¿por qué consideraríamos buena How una pelea? How is it good when there is so much suffering? ¿Cómo podemos pensar que es bueno cuando sufrimos tanto? Because God makes beauty out of suffering. Porque Dios produce belleza del sufrimiento. God makes beauty out of your suffering. Dios produce belleza de tu sufrimiento. And in the middle of our good fight, y en el medio de nuestra buena pelea, we gain growth. Ganamos crecimiento, faith, ganamos fe, strength, ganamos fuerza, endurance, ganamos fortaleza for our next fight. Para la siguiente pelea. We never stop fighting. Nunca dejamos de pelear. Just like God doesn't stop fighting. Así como Dios nunca deja de pelear. Just like the devil doesn't stop fighting. Así como el diablo no deja de pelear. We don't stop fighting either. Nosotros no podemos dejar de pelear. See, when we come to God, cuando venimos a Dios, when we accept Christ into our heart, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, everything we face, todo lo que está delante nuestro, becomes a reason to praise God. Se convierte en una razón para adorar a Dios. Perhaps not in the moment. Quizás no en el momento. When it's happening. Cuando está sucediendo. When it affects people that you love. Cuando afecta a la gente que tú amas. In the moment it just feels unbearable. En el momento pareciese que no lo puedes soportar. But what happens when we overcome the fight? Pero qué pasa cuando superamos la pelea? Where does our anger go? ¿Dónde va esa rabia? Where does our worry go? ¿Dónde va esa preocupación? Do we think about it today, about something that happened 10 years ago, and still worry about it? ¿Pensamos lo que pasó hace 10 años y nos seguimos preocupando por aquello que ya pasó? Are you still angry about it today? ¿Estás todavía enojado por lo que pasó hace 10 años hoy? Of course not. No, because you overcame it. Porque lo superaste. Those are the moments when you say, "Thank you, God, you got me through it." Esos son los momentos en los que paras y le agradeces a Dios porque atravesaste ese momento difícil. Amen. Amen. But it's our choice. Pero es nuestra escogencia. To determine the way we interpret the power of God. Es nuestra escogencia cómo interpretamos el poder de Dios. And yes, like I mentioned before, y sí, así como les dije antes, the devil is always at work. El diablo siempre está trabajando. And just like God, y así como Dios, he never stops working. Nunca deja de trabajar. Now I want you to picture this. Quiero que se imaginen esto. Because when I got it, my mind went ding, ding, ding. Porque cuando lo entendí, mi mente como que se alertó. Think of it this way. Piénsalo de esta forma. You are the $1 million prize. Tú eres el premio del millón de dólares. And you can be won at any time. Y tú puedes ganarlo en cualquier momento. There's no limit. No hay limitaciones. Sometimes when, for example, there's a prize, it's like you have until May of this day to win the prize. En algunos momentos nos dan una fecha de expiración para cuando tú puedes reclamar el premio. But you are $1 million prize. Pero tú eres el premio de millón de dólares. That can be won at any time. Y puede ganar. Puede ser ganado en cualquier momento. Now, the enemy wants that prize. Ahora, el enemigo quiere cobrar ese premio. He will do whatever it takes
to win you over. El enemigo hará lo que sea que esté a su alcance para tratar de ganar ese premio. And every time he's just about to make it, y cada vez que estás a punto de reclamar ese premio, the devil is just about to make it. El diablo está a punto de ganarlo. He puts bitterness. Él pone amargura. Your car breaks down. Tu carro se daña. Someone in your family is mad at you. Alguien en tu familia se enoja contigo. You failed an exam. No pasas un examen en tu escuela. Something happens. Algo pasa. And the devil's like, "Woo, I'm almost there." Y el diablo dice, "Uy, ya casi llego por el premio." My prize is coming. Mi premio está cerca. But every time he's about to make it, pero cada vez que está a punto de ganarlo, God comes and he makes a way. Dios llega y hace un camino. Right when you were about to throw that towel, ya a punto, cuando estás a punto de botar la toalla, the hand of God steps in. La mano de Dios se aparece. Now the Bible, now la palabra de Dios, la Biblia, it speaks on describing the enemy, nos habla y nos describe el enemigo, as a roaring lion seeking whom he can devour, como un león rugiente que busca quien devorar. But God is so merciful. Pero la misericordia de Dios es tan grande. And he is so unique. Y él es tan único. That in his divinity, que en su divinidad, he never stops protecting us. Nunca nos deja de proteger. Church, he never stops protecting you. Iglesia, él nunca deja de protegernos. His hand is there. Su mano está ahí. The towel, put it back aside because you're not throwing it. Tu toalla la tienes que poner a un lado porque no la vas a botar. Because God stepped in. Porque Dios se aparece. Now in the word of God in Proverbs 133, we're just going to read it fast. La palabra de Dios en Proverbios 131. It says, "All who listen to me shall live in peace." Dice, todos los que me escuchan deben vivir en paz. Safety. En seguridad. And unafraid. Y sin temor. Peace. Paz. Safety. Seguridad. Unafraid. Y sin temor. That's what the Lord tells us. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Now, I don't know about you, but worship today, yo no sé ustedes, pero la adoración de hoy, I felt sensitive with the Holy Spirit. Yo sentí la sensibilidad del Espíritu Santo. And it just reminded me of this one verse. Y eso me recordó de este versículo. Because when we feel the Holy Spirit, porque cuando sentimos el Espíritu Santo, it's because we're listening to God. Es porque estamos escuchando a Dios. We want to feel the Holy Spirit. Porque queremos sentir el Espíritu Santo. So when we do feel it, así que cuando lo sentimos, we need to remind ourselves, necesitamos recordarnos a nosotros mismos, that we have peace, que tenemos paz, safety, que tenemos seguridad, and we don't have to be afraid, y que no tenemos que temer. It's a promise that God just won't break. Es una promesa que Dios no va a romper. That's why I love the song Waymaker. Por eso es que amo esa canción de Waymaker, el hacedor de caminos. That's why Milagroso. I love that song. Por eso es que amo esa canción. Because he's a waymaker. Porque él es un hacedor de caminos. Promise keeper. Él cumple sus promesas. Light in the darkness. Él es luz en la oscuridad. That's who our God is. Ese es quien es nuestro Amen. Dios. Amén. Praise him. Thank you, Jesus. So today's topic. Así que el día de hoy la enseñanza. It's called trust through the trial. Se llama confía en medio de la batalla. De la prueba. Confía en medio de la prueba. Because trial is a specific word. A test. So when you, oh, sorry. Okay, so when you speak about the word trial, cuando hablamos de la palabra prueba, the dictionary says, el diccionario la define, that it's a test of performance, como un examen a una o una prueba, qualities, calificaciones, or suitability, o la capacidad of someone or something, de algo o alguien. So when we sum that down, así que cuando resumimos esto, it's a test, es un examen, it determines our suitability, que determina qué tan capaces estamos, how able are you to handle what comes at you, qué tan capaces somos de manejar aquello que viene hacia nosotros. Up to which degree can you handle it? ¿Hasta qué grado podemos manejar How aquello que far viene? Can you reach? ¿Qué tan lejos puedes alcanzar? That's what a trial is. Eso es lo que es una prueba. Now when we think about the word trust, ahora cuando pensamos acerca de la palabra confianza, the dictionary says, el diccionario nos dice,
It's firm in believing the reliability. Es la firmeza y la seguridad. Truth. De la verdad. Ability. Capacidad. Or strength of someone or something. O fuerza de algo o alguien. You see, when you trust someone, you know that you can count on them. Cuando confías en alguien, sabes que puedes contar con ese alguien. If someone has failed you 1,000 times, si alguien te ha fallado 1,000 veces, you know you can't trust them. Sabes que no le puedes confiar. But when you've done 1,000,000 things and they still make up to that point, pero cuando has hecho 1,000 cosas y aún así ellos te han encontrado hasta ese lugar, you gain trust. Tú ganas confianza. They won't leave you stranded. Ellos no te van a dejar abandoned. Abandonado. Hopeless. No te van a dejar sin esperanza. Helpless. No te va a dejar sin ayuda. You trust that the person will help you overcome and get back up. Tú confías que esa persona te va a ayudar y te va a ayudar a levantarte. For example. Por ejemplo. This is kind of a funny example. Esto es un poquito chistoso. But when I get home, pero cuando llego a mi casa, I expect my sister slash dog Stella. Yo espero que mi hermana, que también es un perrito, Stella. I trust that she's gonna greet me with joy. Yo confío que ella me va a saludar con alegría. I don't think Stella's gonna flick her toy at me and say, "Why you've been gone all day?" Yo no creo que no, nunca pienso que ella me va a tirar un juguete y me va a decir o va a tratar de insinuarme porque he estado fuera todo el día. She's joyful. Ella está feliz. You're home. Tú estás en casa. I've been waiting for you since the moment you left that door, Vanessa. He estado esperando por ti desde el momento en que te fuiste esta mañana, Vanessa. She trusts me. Ella confía en mí. I trust her. Y yo confío en ella. When I'm alone in the dark. Cuando estoy sola en medio de la oscuridad. In outside. Afuera. I trust that she has my back. Confío que ella tiene mi espalda. And I have her back. Y yo cuido de ella. It's both ways. Trabaja de las dos formas. Now, I'm saying this because I hope y'all feel that with your husbands or your wives. Yo hablo de este ejemplo porque espero que así ustedes se puedan sentir acerca de sus esposos o sus esposas. Can't relate yet. Soon though. O puedan relacionarse con esto prontamente. Now, my question to you. Mi pregunta a ustedes es. Don't take it personally. No lo tomen personal. Why is it so hard to trust God? ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios? A father that loves you. Un padre que los ama. Cares about you. Un padre que cuida de ustedes. Died for you. Un padre que murió por ustedes. Won't leave you abandoned. Que no te va a dejar abandonado. Hopeless. Que no te va a dejar sin esperanza. Stranded. Que no te va a dejar solo. Helpless. Que no te va a dejar sin ayuda. A God that will greet you with open arms. Un Dios que te espera con brazos abiertos. Even when we don't believe that he will. Aun cuando nosotros creemos que él no va a estar ahí para nosotros. God says, "I've been waiting for you." Dios dice, "He estado esperando por ti." You're here. Estás aquí. Where have you been? ¿Dónde has estado? The door. I've been waiting at the door. He estado esperando por ti en la puerta. That's how God feels about you. Así es como Dios se siente acerca de ustedes. Church, God loves you. Iglesia, Dios les ama. He loves you. Él les ama. But unfortunately, aside from all the love, pero desafortunadamente, poniendo aparte todo ese amor, when you think about darkness, cuando piensas acerca de la oscuridad, what words pop up to your head? ¿Qué palabras vienen a tu mente? Anger, enojo, enojo, bitterness, amargura, sickness, enfermedad, sadness, tristeza, shame, culpabilidad, guilt, same thing, failure, que el fracaso. See, what I'm trying to tell you guys today, lo que estoy tratando de decirles hoy, is nothing new. No es nada nuevo. Sometimes we need to be taught over and over and over again. Algunas veces necesitamos ser recordados y enseñados una y otra vez. Because it's like one thing comes through this ear, comes out the other. Porque muchas veces la información viene por un oído y se sale por el otro. We need to be reminded and reminded. Necesitamos ser recordados una y otra vez. Until we start living our life in truth. Hasta que podamos vivir nuestra vida en verdad. You see, the enemy wants you to believe. El enemigo quiere que creamos. That all you have coming into this world. Que para la razón por la cual has venido a este mundo. Is to feel like trash. Es para sentirte como basura. Blinding us with lies. Nos ha cubierto los ojos con mentiras.
That in those moments, que en esos momentos, we don't consider opening up our spiritual heart or eyes. En esos momentos no consideramos abrir nuestros corazones espirituales o nuestros ojos espirituales. To see the outcome of God's plan. Para ver el resultado del plan de Dios. There's so much going on. Hay tanto que está sucediendo a nuestro alrededor. We start to believe that lie of the devil. Que terminamos por escuchar y por creer la mentira de Satanás. But there is so much more to this thing called life. Pero hay muchísimo más acerca de esto que se llama vida. And God wants to be there to get you through it. Y Dios quiere estar ahí contigo para ayudarte a cruzar. He wants to be there to help you get through that valley. Él está ahí contigo para ayudarte a cruzar ese valle. God is close to the brokenhearted. Dios está cerca de aquellos que tienen el corazón roto. If you're suffering, si estás sufriendo, He's suffering with you. Él está sufriendo contigo. When you're in pain, cuando estás sintiendo dolor, God feels your pain. Dios está sintiendo tu dolor. He's there with you. Él está ahí contigo. Now, I wanted to give a little testimony. That's why I said that in the beginning. Quiero darles y compartir con ustedes un testimonio, por eso les hablé acerca del testimonio en el comienzo. When I went to Colombia not too long ago, cuando fui a Colombia no hace mucho, we went to Samuel's. Fuimos a Samuel's. I'm not gonna lie. No les voy a mentir. I was feeling pretty dark. Estaba sintiendo mucha oscuridad alrededor mío. Prior, like before the trip. Antes de ese viaje. I had that anger. Tenía ese enojo. That little bit of bitterness. Tenía esa amargura. A lot of sadness. Tenía mucha tristeza. Perhaps some shame. Me sentía culpable y avergonzada. But God told me to go to Samuel's. Pero Dios me dijo que fuera a Samuel's. I didn't choose to go because I wanted to. God told me in August, go to Samuel's. No decidí ir porque quería ir. Dios me dijo que fuera. So, out of my obedience, I did whatever I could to get there. So, por obediencia, hice todo lo que pude para poder llegar hasta allí. I'm in Colombia now. Y estaba en Colombia en ese momento. And I'm in the big church. Y estaba en esta iglesia grande. I'm ready. I'm like, God, estaba speak to me. Estaba lista y le dije, Dios, háblame. I want to hear you. Quiero escucharte. And God told me, how badly do you want me to speak to you? Y Dios me dijo, ¿qué tanto quieres que te hable? What extent are you willing to go so I can talk to you? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para que yo te hable? What was I going to do to see the glory of God before my eyes? ¿Qué iba a hacer yo para ver la gloria de Dios enfrente de mis ojos? Even when I was surrounded by all of those lies that were around me in my vicinity. Aun cuando estaba rodeada de todas esas mentiras que estaban alrededor mío. And church, I want you to know one thing. Iglesia, yo quiero que ustedes sepan algo. It's okay to acknowledge you're passing through a dark valley. Está bien el reconocer que estás pasando por un momento difícil. You don't gotta hide it. No tienes que esconderlo. There is no reason to hide your darkness. No hay razón para querer esconder tu oscuridad. We have a God of light. Tenemos un Dios de luz. That will shine upon you when you need it. Que va a brillar sobre ti cuando lo necesites. Being Christian does not mean you have it all together. Ser cristiano no significa que lo tienes todo resuelto. Our lives are way far from perfect. Nuestras vidas están lo más lejos posible de la perfección. And that's okay. Y está bien. Because we're working with the perfect. Porque estamos trabajando con el que es perfecto. So that he can perfect in us. Así que él puede perfeccionar en nosotros. So when you're going through your darkness, así que cuando estás pasando por tu oscuridad, don't hide it. No lo escondas. Don't put a blanket over it and save it for later. No pongas una cobija encima y déjalo esperar. It's there. Está ahí. It's evident. Es evidente. Talk it out. Habla con ello. Say, I have this, this, and that going on. Dilo. Tengo esto, esto y esto pasando en mi vida. Because when we open up our mouth, porque cuando abrimos nuestras bocas, you're pushing yourself, you're pushing the devil 3 steps back from reaching the prize. Estás haciendo que el enemigo tenga que retroceder 3 pasos hacia atrás antes de que él reclame el premio que eres tú. You see, that moment that I had before Colombia, ese momento que experimenté antes de irme a Colombia, that was my trial. Ese fue mi prueba. That was my time of how far are you willing to go?
Esa fue mi prueba de qué tan lejos estaba dispuesta a ir. Do you really want me to do something? ¿Tú realmente quieres que yo haga algo? Or are you just saying it? ¿O solamente lo estás diciendo? That was my trial. Esa fue mi prueba. That's a test. Esa fue un examen. And in that moment, y en ese momento, God spoke to me. Dios me habló a mí. Just like I wanted. De la forma que me lo esperaba. And this is what he said to me. Y esto fue lo que él me dijo. Isaiah 61:7. Isaías 61:7. Instead of your shame, en vez de tu vergüenza, you will receive a double portion. Recibirás una doble porción. Instead of your disgraced, en vez de tu desgracia, you will rejoice in your inheritance. Te gozarás en tu herencia. And so you will inherit a double portion. Así que heredarás una doble porción. And everlasting joy will be yours. Y la y el gozo inagotable será tuyo. Everlasting joy will be yours. El gozo inagotable será tuyo. And I want to say this. Y quiero decirles esto. Because it's not just my word. Porque no son palabras it's mías. It's our word. Es nuestra palabra. It's for us to receive. Es para que nosotros la recibamos. So I want you to know, church. Así que quiero que ustedes, iglesia, sepan. Instead of your shame. Que en vez de tu vergüenza. Instead of your disgrace. En vez de tu desgracia. Everlasting joy. Un gozo inagotable. Is inherited into you. Será heredado por ti. And it is yours. Y será tuyo. To obtain it. Obtenerlo, to declare it, declararlo, to keep it as your own, guardarlo como si fuese to say, tuyo. Devil, sorry, but everlasting joy is mine. Decirle, diablo, lo siento, pero ese gozo inagotable me pertenece a mí. That's my word. Es mi palabra. You can't take it from me. No puedes tomarla por mí. Because it's a promise. Porque es una promesa. Promises are kept. Y las promesas se guardan. And that's your promise. Y esa es tu promesa. How can we find trust through our trial? ¿Cómo podemos encontrar confianza en medio de nuestra prueba? The only way we can overcome, la única forma que podemos superar, is by understanding that you need the Holy Spirit at all times. Es cuando entendemos que necesitamos el Espíritu Santo en todo tiempo. And I always talk about the Holy Spirit. Y yo siempre hablo del Espíritu Santo. Because he's my best friend. Porque él es mi mejor amigo. I love the Holy Spirit. Yo amo el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is our counselor. Y el Espíritu Santo es nuestro consejero. It's like when you go to a psychologist. Es cuando, como cuando vas a un college. Except you, a psychologist. Oh. Cuando vas donde un psicólogo. Except you don't have to drive there. En vez que tú tengas que manejar hasta allá. You don't gotta pay for it. Y que tengas que pagar por eso. You don't have to go in front of someone. Y que tengas que sentarte al frente your de alguien. Your counselor is right here. Nuestro consolador, nuestro consejero just está aquí. Just around you, behind you, in front of you, beside you. Está al frente tuyo, detrás de ti, rodeándote. Like, wait, tell me again. Y él está ahí diciéndote, ¿me lo repites, por favor? Okay, I got an answer for you. Okay, tengo la respuesta para ti. See, Jesus explained what the Holy Spirit was. Jesús explicó lo que era el Espíritu Santo. In John 14:15-20, en Juan 14:15-20, Jesus not only explains who the Holy Spirit is, Jesús no solamente explicó quién era el Espíritu Santo, but he promised that he's going to remain with us. Pero él también nos prometió que él se quedaría con nosotros. He says that the Holy Spirit will be our counselor. Él dice que el Espíritu Santo sería nuestro consejero. And it's not just for 1 year. Y no sería solamente por un año. 6 months. O 6 meses. 2 days. O 2 días. He says that the Holy Spirit will be our counselor forever. Él dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consejero para siempre. It's the Spirit of Truth, says the Word of God. Es el Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios. And it says the world que el mundo can't accept him because they don't see him or know him. Que el mundo no lo puede aceptar porque no lo conoce y no lo ven. I got a question. Ahora tengo una pregunta. Do you know him? ¿Lo conoces? Do you know the Holy Spirit? ¿Conoces el Espíritu Santo? Did you know that the Holy Spirit abides in you? ¿Sabías que el Espíritu Santo vive en ti? So it says the world can't accept him because they don't know him or see him. Dice la palabra que el mundo no lo puede aceptar a él porque no lo conocen y no lo ven. But you do. Pero tú lo ves. He lives in you. Porque él vive en ti. He'll be in you. Porque
Él es en ti. He'll be around your family. Porque él estará alrededor de tu familia. Because you're around your family. Porque tú estás al lado de tu familia. He'll be at your work. Él estará contigo en el trabajo. Because you're at work. Porque tú estás en el trabajo. The Holy Spirit's going to be with you in the darkness. El Espíritu Santo estará contigo en la oscuridad. Because you're in the darkness. Porque tú estás en la oscuridad. The Holy Spirit is with you and in you. El Espíritu Santo está contigo y está en ti. But in order to remain, pero para poder permanecer in the Holy Spirit, en el Espíritu Santo, you must have faith. Necesitas tener fe. There's a difference between remaining in the Holy Spirit and knowing that the Holy Spirit is in you. Hay una diferencia entre permanecer en el Espíritu Santo y saber que el Espíritu Santo está en ti. Because we know the Holy Spirit is in us. Porque sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. But are we in the Holy Spirit? Pero estamos nosotros permaneciendo en el Espíritu Santo. In those moments of trial, are we in the Holy Spirit? En esos momentos de prueba, ¿estamos permaneciendo en el Espíritu Santo? That's when we start working our faith. Ahí es cuando empezamos a trabajar nuestra fe. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. La fe es la sustancia. Es la sustancia de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Now, do you believe that God can move through your trial? Ahora les pregunto, ¿pueden creer que Dios se puede mover en medio de tu prueba? This Christian life is not easy. We can definitely say that. Nuestra vida como cristianos no es fácil. Podemos decirlo. But you gotta choose where you stand in terms of your faith. Pero tenemos la obligación de chequear dónde está nuestra fe. Now, let me tell you something. Déjame decirte algo. Again, I'm not saying this to be offending anyone. Nuevamente no lo estoy diciendo para ofender a nadie. If anything, this wrecked me before it can even get to you. Para serles sincera, esto primero me llegó a mí para poderles llegar a ustedes. It's either you're on the Lord's side, es tú estás en el lado del Señor, or you're on the devil's side, o tú estás en el lado del enemigo. There's no in between. No hay en medio. There's not a road to go in the middle. No hay forma de caminar en el medio. It's you're on the Lord's side. Es tú estás en el lado del Señor. Or you're on the devil's side. O estás en el lado del diablo. You choose whether you want to believe in what the Word of God says. Tú escoges si quieres creer en lo que dice la palabra de Dios. About you. Acerca de ti. It's your choice. Es tu decisión. Do you want to believe what Jesus says about you? ¿Quieres creer lo que Jesús dice acerca de ti? Or what the devil says? ¿O prefieres creer lo que dice el diablo? That determines the success in your trial. Y eso determina el éxito de tu prueba. It's one thing to say you believe it. Una cosa es decir que lo crees. And it's a different thing to actually believe it. Y es otra cosa completamente diferente creerlo realmente. Sometimes you're like, yeah, I believe it. Algunas veces lo dices, sí, amen, sí, amen, lo creo. Amen, hallelujah, amen. Praise God. Yep, sí, yep, sí. That's for me. Eso es para mí. But it's another thing to say, amen. Pero otra cosa es decir, amén. I receive that. Recibo eso I para mi vida. I believe that. Creo eso You're para right. mi vida. Sí, tú tienes la That's razón, true. Dios. Esa es la verdad. No weapon formed against me will prosper. Que no habrá que arma forjada pueda prosperar en I mi vida. I believe it. Yo lo creo. I know it. Yo lo sé. I decree it. Yo lo decreto. I declare it. Yo lo declaro. Because that's what we have to believe. Porque eso es lo que tenemos que creer. Where is your balance point? ¿Cuál es el balance que debes darle a tu vida? In the middle, en la mitad. There's no way. No hay camino en la mitad. On the Lord's side, en el lado del Señor. Or on the devil's side, o en el lado del diablo. Now you may be thinking, Vane. Puedes estar pensando, Vanessa. Everything around me is tearing up into shreds. Todo lo que me rodea está rompiéndose en pedazos. How can I ignore what's going on around me when my life is in chaos? ¿Cómo puedo ignorar lo que está sucediendo a mi alrededor cuando mi vida está hecho un caos? And honestly, I was in the middle of doing I don't even know what. Y honestamente estaba en medio de no me acuerdo ni siquiera lo que estaba haciendo. And I got this quote from the Holy Spirit. Y recibí esta frase del Espíritu Santo. And when the Holy Spirit talks, you got to write it down real fast, or else you're going to forget. Y cuando el Espíritu Santo te dice algo, tienes que escribirlo rápidamente porque se te va a olvidar. And I just heard this. Y escuché esto. You can't tell what your body to feel. You can't tell what your body to feel. No le puedes decir a tu cuerpo cómo sentirse. That's for sure, 100%.
100% no puedes dictaminar o decirle a tu cuerpo cómo sentirse. Because for example, when I'm stressed out, porque por ejemplo cuando yo estoy bajo mucho estrés, my body tends to twitch. Mi cuerpo se retuerce. Like every my arms, sometimes I feel it on my eyes. Yo siento mis brazos, muchas veces mis ojos. It's inevitable. Es inevitable. I'm stressed out. Tengo estrés, estoy pasando por un momento estresante. ¿Puedes ordenar a tu espíritu cómo filtrarlo? So I'm going to say that one more time. Pero lo voy a decir una vez más. You can't tell your body what to feel. No le puedes decir a tu cuerpo cómo sentirse. But you can ordain the whole. You can ordain your spirit what to filter. Pero le puedes dar órdenes a tu espíritu de cómo filtrarlo. What are you letting get into your mind? ¿Qué estás dejando que entre a tu mente? What are you letting your ears listen to? ¿Qué estás dejando que tus oídos escuchen? Is it truth? ¿Es la verdad? Or is it lies? ¿O es una mentira? How are you filtering the things in your environment? ¿Cómo estás filtrando las cosas que se mueven en tu ambiente? Are you going to let something so small get you that upset? ¿Vas a dejar que algo tan pequeño te moleste tanto? You don't have to. No lo tienes que dejar. You have power and authority over what comes into your mind. Tienes poder y tienes autoridad acerca de aquello que dejas entrar a tu mente. You're allowed to say no to certain thoughts. Tienes el derecho de decir no a ciertos pensamientos. You're allowed to say no when you're being influenced by other people. Tienes la autoridad de decir no cuando estás siendo influenciado por otras personas. You're allowed to say no when people around you are calling you a failure. Tienes la autoridad de decirle no cuando la gente a tu alrededor te están diciendo you que eres stop them from saying that. No puedes dejar que ellos no puedes pararlos de que estén diciendo eso. But you can stop that from affecting you. Pero puedes parar esas palabras para que no te afecten. Now in Psalm 50:15 it says, "Call upon me on the day of trouble." Salmo 50:50, ¿sí? 15. Oh. 50:15. Salmo 50:15 dice, "Call upon me in the day of trouble." Llámame en el día de tu problema. I will deliver you. Y te responderé. And you should glorify my name. Y glorificarás mi nombre. I don't know if you remember what I said earlier. No recuerdo si usted se acuerda de lo que dijimos antes. Everything we do. Todo lo que hacemos. Everything, every trial we face. Cada prueba que nosotros estamos enfrentando. Is meant to give God the glory at the end. Está diseñada para darle la gloria a Dios al final. And you know what? I'm only 21 years old. Y yo soy tan solo tengo 21 años. But I can truthfully say with an open heart. Pero les puedo decir con todo mi corazón. I have had many occasions when I felt isolated from the world. He tenido muchas ocasiones en donde me he sentido completamente separada del mundo. And Jesus. Y separada de Jesús. I have been given reasons to give up. Y he tenido razones para dejarlo todo. To lose my faith. Para perder mi fe. Reconsider what path I'm going to take. Reconsiderar cuál es el camino que voy a seguir. But there is something so incredibly rewarding. Pero hay algo que es increíblemente recompensante. When you learn. Cuando entiendes, cuando aprendes. To cry out in the midst of your pain and suffering. Cuando aprendes el llorar y el dejar salir de tu interior en medio de tu prueba y de tu tristeza. I'm the type of person where I like to just hold things in for storage, like chipmunks. Yo soy la clase de persona que le gusta almacenar cosas como si fuera un chipmunk. I hate crying. Odio llorar. I hate it. No me gusta. But you know what? I've learned to love it. Pero he aprendido a amarlo. Because I got to do a lot of it to get through this thing called life. Porque he tenido que hacer mucho de eso para poder atravesar esta cosa llamada vida. Always seemed to be in the moment of torture in my flesh. Parece siempre que es en el momento de tortura en mi cuerpo. It became a victory in my spirit. Que se convierte una victoria en mi espíritu. Because I chose to believe. Porque escojo creer. I've gone through some tough times. He pasado momentos muy difíciles. But in the midst of my cry. Pero en medio de mi llanto. God stepped in. Dios se aparece. His hand stepped in. Su mano se aparece. He said, "You can trust me." Y él me dice, "Me puedes confiar en mí." I got your back. Yo te sostengo. I'm there for you. Yo estoy aquí para I'm listening ti. To you. Estoy escuchando lo que estás diciendo. I don't know who needs to hear this today. Yo no sé
¿Quién de ustedes necesitan escuchar esto este día? You gotta learn how to trust God. Pero necesitamos aprender a confiar en Dios. Even when things feel like they're tearing down in front of you. Aun cuando las cosas parecieran que se están despedazando enfrente tuyo. You gotta learn to trust God. Tienes que aprender a confiar en Dios. When situations are happening in your family. Cuando hay situaciones en tu familia, and you want to step in your flesh, y quieres enfrentarlas en tu carne, you got to learn how to trust God. Tienes que aprender a confiar en Dios. And the best way that you can completely learn to trust God, y la mejor forma como puedes completamente aprender a confiar en Dios, is by surrendering. Es rindiéndote. Surrendering. Rindiéndote. Surrendering. Rindiéndote. It's hard to surrender. Es difícil rendirnos delante de Dios. It's hard not to say I got it covered. Es difícil el sentir que no puedes hacerlo en tus fuerzas. Or trying to find ways to make it around. Estamos siempre tratando de mirar cómo podemos solucionarlo. We're humans. Somos humanos. We want things to work out. Queremos que las cosas funcionen para nosotros. Sometimes they just won't. Y algunas veces simplemente no será así. And you gotta learn to surrender. Y tenemos que aprender a rendirnos. Do you think men and women of the Bible thought it was easy? ¿Ustedes creen que los hombres y las mujeres de la Biblia pensaron que era fácil? To surrender? Rendirse? Because it wasn't. Porque no fue fácil. I'm sure that when Joseph came in contact with his brothers after so many years, estoy segura que cuando José vio a sus hermanos después de muchos años, after all the things that they did to him, después de todas las cosas que sus hermanos le hicieron, the power that was in his hand, el poder que tenía en sus manos, I mean, not anymore, but me back then, no me pasa en estos momentos, pero en La vieja Vane, I would have been like, ooh, let's show them what's up. Hubiera hecho algo como que ahora mostrémosles quién está en el poder. You sold me? All right, now you need me, right? Ustedes me vendieron y ahora me necesitan, ¿cierto? I probably would have been like that. Yo hubiese tomado esa actitud. Don't you think that probably passed by Joseph's mind for even just one second? ¿Ustedes creen que esa posibilidad pasó por la mente de José por un instante? But he was so surrendered. Pero se había rendido completamente a tal forma. He chose to forgive. Que escogió perdonarles. He chose to help. Escogió ayudarles. I want to get to the level of Abraham. Yo quiero llegar al nivel que llegó Abraham. He waited so many years to have that one son. Esperó por tantos años y tener ese hijo. And he was willing to risk it all. Y estaba dispuesto a poner todo en riesgo. Just to be obedient to God. Solo porque entendía que necesitaba ser obediente a Dios. He was surrendered. Él se había rendido delante de él. He was fully surrendered to God. Se había God. Rendido completamente a Dios. And the best part about this? Y la mejor parte de esto? They chose to surrender. Es que él escogió rendirse. Church, God doesn't ask for very much. Iglesia, Dios no nos pide mucho. And he won't make you suffer in silence. Y él no haría que sufriéramos en silencio. He knows times get hard. Él sabe que la vida muchas veces es difícil. Which is why he gave us the freedom to surrender. Por eso es que él nos ha dado la libertad de rendirnos. In all the freedom that God has given you. En toda la libertad que Dios nos ha dado. All the free will. Toda esa libertad, esa libre albedrío. All that God has given you. Todo eso que Dios nos ha dado. He says, "Are you willing to surrender to me?" Él dice, él nos pregunta, ¿estás dispuesto a rendirte? God is a God of all power. Dios es el Dios de todo el poder. He can force us to surrender if we wanted to. Él puede obligarnos a que nos rendamos si él quisiera. But he is so sweet. Pero él es tan dulce. And so kind. Y es tan bueno. That he gave us the freedom to choose if we want to surrender or not. Que nos dio la libertad de escoger si queremos rendirnos o no. And you know what? God says this. Y Dios nos dice esto. The trials are inevitable. Las pruebas son inevitables. But you are a prize in the making. Pero tú eres un premio en proceso. I want you near to me. Yo quiero que estés cerca de mí. But so does the devil. Pero también es lo que desea el diablo.
Will you trust that I won't leave you abandoned? ¿Confiarás en mí que yo no te dejaré abandonado? Alone. Que no te dejaré solo. Astray. Que no te dejaré colgando. Do you have faith that I have a plan for all of this? ¿Tienes fe en que yo tengo un plan para todo esto? Do you believe that I can make a way when there was no way? ¿Puedes creer que yo puedo hacer un camino donde no hay cómo? Do you have faith to consider that I opened up the sea for Moses? ¿Tienes fe en que yo pude haber abierto el mar para Moisés? Are you willing to surrender to believe in me? ¿Estás dispuesto a rendirte y creer en mí? I'm here. Estoy aquí. I want you to trust me through your trial. Yo quiero que tú confíes en mí en medio de tu prueba. And I want you to know that God is not done working in your life. Y yo quiero que tú sepas que Dios aún no ha acabado de trabajar en tu vida. You can have all of the experience in the world. Puedes tener toda la experiencia en el mundo. Christian, non-Christian. Cristiano, no cristiano. God is not done surprising you. Dios aún no ha dejado de sorprenderte. He is not done showing up in moments you thought he wouldn't show up. Él no dejará de sorprenderte o de llegar en momentos donde tú no esperas nada de él. But you need him. Pero tú lo necesitas. All the time. Todo el tiempo. Which is why I want to take this moment. Y esa es la razón por la que yo quiero que en este momento. And ask you, church. Pedirte, iglesia. Let's surrender to God. Rindámonos delante de Dios. Let's show God that we are thankful for what He's done. Mostrémosle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Perhaps the trial feels endless. Quizás la prueba pareciese que nunca va a terminar. Perhaps you feel like it's never going to finish and you just won't reach that finish line. Quizás sientes que nunca va a terminar esa prueba y que jamás podrás llegar al final. But the Lord is reassuring you tonight. Pero Dios te está asegurando en esta noche. I'm here. Que Él está aquí. I'm listening to your heart. Que Él está escuchando tu corazón. I know your heart. Que Él conoce tu corazón. I want to answer the petitions of your heart. Que Él quiere responder las peticiones de tu corazón. Like I said before. Y así como te dije antes. Everything I'm saying is nothing new. Todo esto que te estoy diciendo no es nada nuevo. But sometimes we need to be told again and again until we understand. Pero muchas veces necesitamos ser recordados una y otra vez para que podamos entender. You're not alone. Que no estás solo. Your fight is not alone. Que tú no estás peleando esta pelea por ti mismo. Stop thinking it's you against the world. Deja de pensar que eres tú en contra del mundo. Because it's not like that. Porque eso no es la realidad. God is there. He's going to fight with you. Dios está aquí y Él está peleando contigo. And things may not come up right now. Y las cosas puede que no se solucionen ahora mismo. But I can guarantee you that they will. Pero puedo garantizarte que se solucionarán. So I wanted to everyone to stand up real quick. Así que levantémonos. And I just truly want to give freedom to the Holy Spirit. Y en mi corazón yo quiero simplemente que le demos libertad al Espíritu Santo. When I was thinking about what I wanted to talk about, cuando pensaba en qué quería compartir con ustedes, I felt like I should do something that I know most. Pensaba en que debía hacer algo lo cual sé hacer muy bien. And that's learning how to grasp God's hand. Y eso es aprender a alcanzar la mano de Dios. And I want to know who is willing tonight. Y quiero saber quién en esta noche está dispuesto to give God your hand. Está dispuesto a darle tu mano a Dios. And say, I surrender it all. Y decirle, Dios, me rindo a ti. I'm tired of living this life I've been living. Estoy cansada o cansado de vivir esta vida que he vivido. I don't need to live my life in sadness. Yo no necesito vivir mi vida en tristeza. I don't need to live my life in bitterness. Yo no necesito vivir mi vida en amargura. I don't need to live my life wondering when it's going to happen. Yo no necesito vivir esta vida pensando en cuándo sucederá. God is here right now. Dios está aquí y ahora. Right now, God ahora, is here. Dios está aquí. Church, God is here right now. Dios está aquí ahora mismo. The Holy Spirit wants you to move right now. El Espíritu Santo quiere moverse ahora mismo. So I invite you to come to the front. Así que quiero invitarlos a que vengamos al frente. If we can turn down the lights.
si podamos apagar un poco las luces. And let's just let the Holy Spirit move. Y podemos dejar que el Espíritu Santo se mueva. Holy Spirit, we're crying out to you in this very moment. Espíritu Santo, estamos delante de ti en este momento. We're thankful.